Bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto poderlos saludar desde nuestras transmisiones para nuestro público. Ya vemos que están conectados, nos mandan saludos desde Tlaxcala, Xochitepec, Zapopan, Jalisco, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Michoacán. Pues muchas gracias por estar pendientes en estas transmisiones. Y vamos a dar inicio pues a nuestra tercera conferencia de nuestro ciclo Historia para qué. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Rodrigo Martínez Baracks, de quien les voy a leer una muy breve semblanza para después dejarle los micrófonos a él. El doctor Martínez Baracks es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, ocupando el sitial número 2 desde el año 2015. Actualmente es el secretario de la mesa directiva de nuestra academia. Es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos también del INAH, profesor de la ENA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Sus principales líneas de investigación son Michoacán en el siglo XVI, orígenes del culto mariano en México, la conquista de México, historiografía lingüística y bibliográfica. Pues sin más, voy a dejarle los micrófonos esta tarde al doctor Rodrigo Martínez Baracks para que nos dicte su conferencia. Muy buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias, querida Yasmín. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a ustedes, los que están ahora oyendo esta conferencia y los que se unan después. ¿Historia para qué? Se llama el ciclo en el que estamos. Y bueno, en este caso, como me puse a hacer una investigación sobre el virrey don Antonio de Mendoza, pues ¿historia para qué? Es el primer virrey de la Nueva España, es uno de los más gobernantes mexicanos, ahora que este asunto de los gobernantes nos importa tanto, pues uno de los gobernantes más importantes de la historia mexicana, después de los diferentes gobernantes, de los diferentes altépetl prehispánicos, pues los gobernantes, los virreyes de la Nueva España son los primeros que realmente tuvieron gobierno, jurisdicción sobre el conjunto de lo que hoy es México. Y de manera muy particular, el virrey don Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España, debido a su personalidad, pues muy peculiar, muy fuerte, muy inteligente, muy sensible, perteneciente a una familia muy poderosa políticamente, económicamente, pero sobre todo también cultural e intelectualmente. Este es el virrey que inició el periodo de estabilidad política más larga de la historia de México, que es el periodo virreinal. Él es el primer virrey y precisamente nada fue casual, realmente mucho de lo que él hizo va a ser determinante para la formación, sí, del virreinato, de la organización del virreinato, de lo que va a ser la Nueva España, pero en ese mismo sentido de lo que hoy es México. Como ustedes saben, pues, don Antonio de Mendoza gobierna de 1535 a 1550. Vive en pleno el gran periodo de cambio más radical en la historia de México, el que trajo la conquista de México. Imagínense las epidemias matando a muchísima gente. Al virrey don Antonio Mendoza le tocó la gran epidemia, el Cocolistli de 1545-48. Ya no sé cuánta gente se llevó, la mitad de la gente, cuando menos. Esa terrible epidemia generalizada, le tocaron también los grandes cambios, y fue partícipe de ellos, los cambios tecnológicos y de cultivos y demás. Él fue determinante para la introducción de cultivos, determinante para la introducción de plantas, determinante para la introducción de tecnologías, la imprenta en México en 1539. En fin, mucho de lo que él le toca vivir este momento de cambio tan, tan radical, fundamental para la formación de lo que es México. Realmente, ¿historia para qué? ¿Por qué estudiar a don Antonio Mendoza? Si queremos entender a México, pues hay que entender este periodo de cambio tan radical que fue el siglo XVI, la gran revolución del siglo XVI. Y en esa revolución, el virrey don Antonio Mendoza le toca un papel muy especial, como el primer virrey y, como les digo, su propia personalidad, su propia familia. Y pues sí, me puse a hacer un trabajo sobre este gran virrey,
No sé si lo sabes, pero precisamente de lo que les voy a hablar ahora es un poco cuáles son las fuentes para con las que me he encontrado, las fuentes que cualquier investigador se encuentra en el momento de acercarse a un personaje tan importante, tan rico, tan multifacético como es el virrey Don Antonio de Mendoza. Entonces, permítanme leer una parte de este estudio, digámoslo así, historiográfico sobre el virrey Don Antonio de Mendoza. Los jóvenes editores de una editorial naciente se propusieron publicar una serie de libros pequeños de divulgación con un diseño atractivo sobre gobernantes mexicanos, tlatoanes, virreyes, presidentes y otros. Y tuvieron la amabilidad de invitarme junto a varios queridos y admirados colegas de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, como Salvador Rueda Smithers, gran amigo, y Clementina Babcock, querida investigadora. Cuando me dieron a escoger a qué gobernante quería tratar, inmediatamente escogí a don Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España, de 1535 a 1550. Por el interés múltiple, riqueza y relevancia del personaje y su familia. Por la importancia de su virreinato para la conformación del longevo régimen virreinal novohispano, que duró casi 3 siglos, y de lo que vendría a ser México. Y porque en algunos de mis estudios ya había tenido la oportunidad de tratar temas relacionados con su virreinato novohispano. Y aún sobre su breve virreinato peruano, 1551-1552, que estudió nada menos que nuestro historiador Joaquín García y Casvalceta. Además, tengo en casa muchos de los libros con documentos relacionados con su virreinato, incluido el de 1991 de nuestra colega Etelia Ruiz Medrano, también de la Dirección de Estudios Históricos. Y este fue el problema que me impidió entregar a tiempo mi contribución de 18 amenas páginas sobre don Antonio de Mendoza, que la documentación disponible sobre su desempeño como virrey de la Nueva España es tan abundante y rica que amerita ser considerado paso a paso con cuidado antes de intentar una breve síntesis, que no sea una mera repetición de lo que ya se ha dicho. Así comencé a trabajar, extendiéndome, en espera de que los editores me pidieran de manera perentoria las páginas del librito. Y escribe entonces un resumen provisional. Por lo pronto, ahora quisiera dar una idea sobre la información disponible sobre el virrey Mendoza. Durante mucho tiempo, la principal información conocida y muchas veces repetida sobre el primer virrey de la Nueva España fueron los tres capítulos 11, 12 y 13 del libro quinto, que le dedicó el cronista franciscano Fray Juan de Torquemada en su Monarquía Indiana, publicada en Sevilla en 1615. Fuente importante por el gran valor informativo y por el hecho de haber sido impresa y reimpresa en 1723, cuando se había hecho inconseguible. Lo que no se había advertido, sino hasta la segunda mitad del siglo XX, es que estos capítulos, el 11 y el 13, están basados en la entonces inédita historia de Tlaxcala, del historiador tlaxcalteca mestizo don Diego Muñoz Camargo, del siglo XVI, quien escribió hacia 1592 y que Alfredo Chavero publicó por primera vez en 1892, esta historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. Durante mucho tiempo conocimos a Muñoz Camargo gracias a Torquemada. Imagínense, hasta 1892, toda la gente que sabía de Muñoz Camargo, en buena medida lo sabían porque lo habían leído gracias a esta gran enciclopedia que es La Monarquía Indiana de Fray Juan de Torquemada. Consignó este hecho de que toda la información, que dos de los tres capítulos de Torquemada sobre el virrey don Antonio de Mendoza están basados en Muñoz Camargo, lo consignó por primera vez el equipo coordinado por Miguel León Portilla en la tabla de análisis de las fuentes del séptimo volumen
de su edición de La Monarquía Indiana de 1983, el famoso e imprescindible séptimo tomo de la edición de León Portilla de La Monarquía Indiana, imprescindible para leerlo, porque así sabemos qué cosas toma de qué autor y qué cosas toma de información hoy desaparecida y que a la cual solamente tenemos acceso a través de él. Agrego que sobre el capítulo 12, entre el 11 y el 13 del libro quinto, agrego que en 1971 el historiador Edmundo O'Gorman mostró que este capítulo 12 del libro quinto de la monarquía indiana sobre la terrible montería, o sea, cacería, feamente depredadora de animales, combinando tácticas colectivas indígenas con armas españolas, que hizo el virrey Mendoza en las tierras otomís de Xilotepec. Estaba basada, esta descripción de la montería, estaba basada en la historia de Fray Toribio Benavente Motolinía. Entonces, estas son las dos fuentes únicas de Torquemada sobre el virrey Mendoza. Un capítulo de Motolinía sobre la cacería está horrible, y pues, dos capítulos tomados de Muñoz Camargo, el cronista tlaxcalteca de finales del siglo XVII. Lo curioso sobre este capítulo de Motolinía es que no se conserva en Motolinía, que Motolinía, como ustedes saben, escribió el libro perdido, de la cual tenemos un resumen general y un fragmento, pero no lo tenemos completo, y esta montería, esta cacería, forma parte de una de las partes perdidas que O'Gorman restituyó precisamente gracias a este aprovechamiento que hizo Torquemada de esta descripción, y a que Torquemada es muy explícito sobre la autoría de Motolinía. Así dice: dice el padre Fray Toribio, que es el que cuenta el caso, y era guardián a la sazón en aquel convento. Entonces, estas son las fuentes de Muñoz de Torquemada. La utilización de Muñoz Camargo por el cronista Torquemada, igualmente explícita, es notable por el hecho de que un historiador tan documentado y destacado como Torquemada no haya encontrado más información sobre el primer virrey don Antonio de Mendoza que la que dio un historiador mestizo tlaxcalteca que escribió 40 años después del fin de su virreinato en 1550. Y por otro lado, el capítulo 12 sobre la montería, tomado de un capítulo perdido de Motolinía. La información que da Muñoz Camargo sobre el virrey Mendoza, por lo demás, es completa y representativa. Básicamente todo lo que todos medios sabemos en primera instancia sobre Mendoza está aquí. Vean, la sintetiza muy bien Torquemada. Refiere las armadas que envió al Pacífico el virrey Mendoza, la navegación al Perú, las expediciones al norte chichimeca, las rebeliones y conjuras de africanos y españoles, la situación monetaria de la Nueva España, caótica, y la fundación de la Casa de Moneda en la Ciudad de México, los avances de la agricultura, la ganadería y la minería durante su gobierno, su prudencia y sagacidad. Eso ya es un lugar común sobre Mendoza, su prudencia y sagacidad, para la aplicación gradual de las leyes nuevas de 1542 y 1500, de 1542, 1543, y evitar una rebelión de los encomenderos como la que se dio en el Perú, y la llegada, y por supuesto narra también, Torquemada siguiendo a Muñoz Camargo, la llegada en 1544 del licenciado Francisco Tello de Sandoval, miembro del Consejo de Indias, quien le hizo una severa visita a los intentos, una severa visita al virrey Mendoza. Y narra también, finalmente, Torquemada, siguiendo a Muñoz Camargo, los intentos de un falso regidor. No sé si habían sabido de él, el charlatán licenciado Vena, que parece sacado esta historia de las novelas ejemplares de Cervantes. Muñoz Camargo y Torquemada también se refieren a la armada que formó el virrey en 1548 para enviar al Perú para socorrer al licenciado Pedro de la Gasca, presidente de la Real Audiencia de Lima, que le pidió ayuda para combatir a los rebeldes encabezados por Gonzalo Pizarro,
hermano del conquistador Francisco Pizarro, que se formó con gente muy vistosa, al mando de don Francisco de Mendoza, el hijo del virrey, y que se deshizo la armada cuando llegaron noticias de la victoria del licenciado de la Gasca. La Gasca les escribió: oigan, ya no vengan porque ya logré matar a Gonzalo Pizarro, ya controló un poquito la situación en ese momento. Pero en los alardes que se hicieron antes de la cancelada armada al Perú, en una justa caballeresca, se enfrentaron con demasiada enjundia el joven don Francisco de Mendoza, el hijo del virrey, y el factor de la Real Hacienda, Hernando de Sanasá. Rompieron ambos sus lanzas, murieron sus caballos y quedaron ambos heridos y maltrechos. Como ven, este don Antonio Mendoza, que venía de una situación de tanto poder y de tanta cercanía al poder, a la corte, a los virreinatos, a todo eso en España y en Europa, fue embajador en muchos países de Europa, Hungría, Roma, Alemania. Pues sabía lo que es vivir en grande, como debe de vivir un gran gobernante. Entonces, vean estas cosas que hacía: la cacería, y ahora su hijo, que hacía alardes y que hacía justas caballerescas. Y tengan por seguro que iba vestido, muy bien vestido para una ocasión tan importante. Iban todos sus hombres muy bien vestidos para una ocasión que les parecía tan importante como acudir al Perú, al virreinato del Perú, y socorrer al gobernador, al don Pedro de la Gasca. Bueno, pero respecto a las fuentes de Torquemada, la cuestión que entonces se levanta es: si sabemos que Torquemada se basó en Muñoz Camargo, ¿cuáles fueron a su vez las fuentes del tlaxcalteca, quien escribió, como dije, más de 30 años después del virreinato novohispano de don Antonio de Mendoza? Tuvo que tener una fuente. Solo disponemos de dos frágiles indicios. Por una referencia aislada a Francisco Cervantes de Salazar, en la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, otro libro de Muñoz Camargo emparentado con él, antecedente de su historia de Tlaxcala. Esta sola mención abre la posibilidad de que su fuente haya sido una de las partes perdidas, de la continuación perdida de la crónica de la Nueva España sobre la conquista de la toma de México de Cervantes de Salazar. Por otro lado, otro indicio es que, aparentemente por error, el descuidado historiador Carlos María de Bustamante, de la primera mitad del siglo XIX, tituló Manuscrito de Alonso de Zorita, la que era una copia en realidad de la historia de Tlaxcala, lo cual identificó Joaquín García Cas Balceta en 1851, el joven García Cas Balceta, de 26 años. Lo cual de alguna manera nos obliga a considerar también la posibilidad de que el oidor Zorita haya sido una de las fuentes de Muñoz Camargo, y particularmente en lo referido al virrey Mendoza. Tal vez, pero la mera verdad no podemos saber cuáles fueron las fuentes sobre Mendoza de Muñoz Camargo. Por cierto, hablando de Cervantes de Salazar, puede mencionar y de Zorita. Puede mencionarse que García Cas Balceta editó tanto los diálogos latinos sobre México en 1554 de Cervantes de Salazar, como la brevísima relación de los señores de la Nueva España y un memorial de Zorita. Ambos fueron editados por García Cas Balceta. Y siempre, y él, García Cas Balceta, siempre estuvo en busca de las historias de la conquista que escribió cada una de ellas, sus grandes obras, que sabía que existían, jamás las encontró, y se encontrarían tras su muerte, se encontrarían y editarían ambas la historia de la Nueva España, la crónica de la Nueva España de Cervantes de Salazar y la historia de Zorita. Ambas fueron encontradas a comienzos del siglo XX y ya se conoce. Pobre García Cas Balceta, se murió sin conocerlas, pero de todas maneras, estas obras me han ayudado a confirmar si sea Cervantes de Salazar o sea el doctor Zorita, pudieron haber sido una fuente de Muñoz Camargo.
¿Quién sabe? A ver si aparece alguna vez algún documento o uno que no hayamos, que yo no haya visto. Aparte de Torquemada, otra obra impresa que podían consultar en el siglo XVII los interesados en el virrey Mendoza, aunque con menos facilidad y comodidad, son las décadas del cronista Antonio de Herrera y Tordesillas, en su parte publicada en 1615, puntual en la narración y basada en información del Consejo de Indias. Esto es interesante, algunas de las instrucciones que dio su majestad a don Antonio de Mendoza, algunos documentos de estos que ya comenzaron a ser conocidos desde comienzos del siglo XVII, gracias a las décadas del nuevo mundo del cronista Antonio de Herrera y Tordesillas. Las de Torquemada y Herrera son las obras impresas principales que fueron aprovechadas por los historiadores que se refirieron al virreinato de don Antonio de Mendoza. Entre ellas menciono las historias del jesuita Andrés Cabo, Garcicas Balceta en sus primeras aproximaciones, Manuel Orozco Ibarra, y ellos pues, van a ir incorporando más fuentes. Garcicas Balceta, Orozco Ibarra. Por ejemplo, las actas del Cabildo de la Ciudad de México, que el gran historiador y político conservador Lucas Alamán mandó copiar en 1849. Entonces, a partir de entonces, comienzan a ser pues, más conocidas las actas del Cabildo de la Ciudad de México, una fuente, pues imagínense qué rica y que desde entonces ya se estudia. Las mandó copiar Lucas Alamán. Consciente de la necesidad de reunir documentos inéditos y de publicarlos, Garcíquez Balceta publicó en 1866, en el tomo segundo de su colección de documentos para la historia de México, varios documentos que enriquecen la visión del virreinato de Mendoza, no exento de problemas y conflictos. Una petición de Hernando Cortés en 1543 para que se le haga a Mendoza no solo una visita, sino un juicio de residencia en forma. ¿Cuál es la diferencia entre una visita y una residencia? La visita, pues, es una inspección muy cuidadosa y engorrosa de la actuación de un funcionario español, pero no lo despojan de sus cargos de poder, de gobierno y de justicia. En cambio, en un juicio de residencia, el funcionario residenciado pierde sus cargos hasta que no sea pues ya juzgado y condenado, absuelto, lo que sea. En fin. Entonces, Hernando Cortés le tenía mucho coraje a Mendoza. No olviden que Hernando Cortés hubiese querido ser el virrey de la Nueva España. Muy probablemente, no he encontrado el documento donde lo dice, pero parece obvio que ya de 1529, cuando va a visitar la corte, él esperaba un cargo importante de gobierno y de justicia y de militar en la Nueva España, y no se lo dieron. De modo que cuando ya llega Mendoza con todo su poder, con su fasto y todo, pues va a chocar con él y particularmente en sus respectivas exploraciones, que las estaba haciendo muchas Cortés, las estaba haciendo Mendoza y pues chocar. En fin. Entonces, los documentos que publica Garcicas Balceta en 1866, en el segundo tomo de su colección de documentos para la historia de México. Una petición de Cortés en 1543 para que se le haga a Mendoza un juicio de residencia y no solamente una visita. Un fragmento de la, no residencia, pero sí visita severa que le hizo al virrey el licenciado Francisco Tello de Sandoval, con parte del interrogatorio que presentó Mendoza en 1547 para defenderse. Valiosísimo documento. Y además muchas veces en los interrogatorios es la parte más importante de las informaciones en derecho, porque muchas veces las respuestas al interrogatorio, algunas de ellas pueden tener información importante, pero la mayoría suelen repetir sin más lo dicho en cada una de las preguntas. Otro documento publicado por Garcicas Balceta en el tomo segundo de su colección son las leyes nuevas mismas, ya impresas en 1543,
pero que era imposible conocerlas, leerlas, y con ellas tuvo que lidiar Mendoza durante su virreinato. No olviden que la aplicación a rajatabla de las leyes nuevas, pues hicieron que fracasara, que pues, se rebelara el Perú, y la aplicación también a rajatabla de las leyes nuevas por el obispo Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas también hizo que, pues, que se tuviera que ir, que entrara en contradicción terrible. En cambio, como ustedes saben, don Antonio Mendoza era un hombre prudente y va a saber manejar con cuidado la aplicación o no aplicación inmediata de las leyes nuevas. Con ellas tuvo que lidiar Mendoza durante su virreinato. Y otros documentos escritos por Fray Bartolomé de las Casas y otros frailes durante este periodo. Y en ese mismo año de 1866, García y Casbalceta planeó la edición de varias de las instrucciones que los virreyes novohispanos dejaron a sus sucesores, empezando por la del virrey Mendoza, dirigida a don Luis de Velasco, con valiosa información sobre el carácter de los mexicanos y su manera prudente y hábil de gobernar. Él ya había transcrito esta interesantísima fuente, que son las instrucciones que cada virrey dejaba a su sucesor, instrucciones, consejos, descripción de del país que van a gobernar. Interesantísimo documento. Y este ya lo había mandado transcribir del Archivo General de la Nación desde 1851, García Casbalceta, y lo incorporó en el tomo, me parece que segundo, doceavo, perdón, de su colección de manuscritos. Estos no son impresos, sino su colección de meros manuscritos, el tomo 12, la de su colección de manuscritos relativos a la historia de América, que están ahora en Austin, Texas. Y durante toda su vida, García Casbalceta se ocupó de reunir y registrar libros impresos en la Ciudad de México durante el siglo XVI para componer su gran bibliografía mexicana del siglo XVI, de 1886, que registra 18 libros impresos en tiempos de don Antonio de Mendoza, quien colaboró con el obispo Mendoza para traer la imprenta a México. García Casbalceta estudió también el breve virreinato peruano, ya les dije, de 1551-1552 de don Antonio de Mendoza, ya enfermo y debilitado, donde falleció sin haber logrado calmar la conflictiva situación que persistía. El joven don Joaquín estudió este virreinato de don Antonio de Mendoza, este virreinato peruano de don Antonio de Mendoza, cuando tradujo y también prolongó la historia de la conquista del Perú del historiador bostoniano William H. Prescott, de 1847, que la historia de Prescott concluía con la partida del presidente de La Gasca en 1549, dejando medio para tranquilo el Perú, y García Casbalceta la continuó, la prolongó, hasta el regreso a España del virrey don Francisco de Toledo en 1581, por lo que incluyó al segundo virrey del Perú, don Antonio de Mendoza, basado principalmente en las crónicas impresas sobre la conquista del Perú, que don Joaquín poseía en su recién formada biblioteca, como me lo informó Emma Rivas Mata. Le preguntó: oye, ¿todas estas crónicas del Perú las tenía? Y sí, todas las tenía. Yo no sé de qué manera o cómo fue que ya para 1549, el joven Joaquín García Casbalceta, que llevaba 3 años de juntar libros y documentos, pues ya se había hecho no solo de importantísimos documentos mexicanos, sino también de las principales crónicas sobre la conquista del Perú. Y es curioso que este gran historiador, antes de publicar algo sobre México, pues lo hiciera sobre Perú. Bueno, en el siglo XX cobró un giro más profesional y documentado el estudio de don Antonio de Mendoza. En 1927 y 1928 aparecieron dos libros, uno estadounidense y el otro español, ya casi centenarios, valiosos y profesionales ambos, que trataron de Mendoza basados en información documental impresa y de archivo. Lo curioso es que los dos historiadores, Arthur Scott Eyton y Ciríaco Pérez Bustamante, o Ciríaco, al parecer no se conocieron.
y dieron ambos una visión de conjunto sobre la familia de don Antonio, sobre su carrera española preindiana, sobre la situación previa del virreinato de la Nueva España, sobre los poderes del virrey, sus primeros años de gobierno, las expediciones que promovió y sus relaciones con los conquistadores Hernando Cortés y Pedro de Alvarado, sobre su participación en la guerra del Mixtón o Mixtón, creo que habría de decirse, con la experiencia española de la guerra contra los moros, las leyes nuevas, la visita del licenciado Tello de Sandoval y el fin y balance del virreinato. Y sin embargo, las dos investigaciones fueron paralelas y pues, bastante profesionales ambas. Lo peculiar es más bien que durante mucho tiempo no se volvieron a hacer biografías de don Antonio Mendoza que realmente aporten. Sí, se hicieron algunas como Grita al Espíritu. La familia Mendoza, una de las más ricas, poderosas, nobles e influyentes de la historia española, desde tiempos remotos, ha recibido atención, aunque aún durante mucho tiempo no fue suficientemente conocida, particularmente en México. Nosotros no sabemos nada de eso, al menos yo. Ciríaco Pérez Bustamante advirtió certero que en un momento en el que el poder del reino de Castilla se imponía sobre los señores feudales, la influencia de estos se tornó más cultural, en lo cual sobresalió la rica, poderosa e influyente familia Mendoza, promotora de las artes, la arquitectura, las letras, las bibliotecas, con, por ejemplo, Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana, entre otros escritores, que le dieron prestigio y presencia en la corte. Fueron importantes también sus cargos políticos y militares, por ejemplo, en la toma y administración posterior de Granada, ya tomada en la toma de Granada de 1492, y cargos diplomáticos en Hungría, en el Vaticano, que heredaría el propio don Antonio, nuestro virrey, nacido en 1490. Bueno, aquí hay, estos discuten, Eyton y Ciríaco, si nació en 90, 92, 93, ellos no saben todavía, ellos no supieron bien. Nacido y educado, en todo caso, en Granada. Ese es el chiste de la vida de don Antonio Mendoza. Su educación granadina, recién conquistada, con una población musulmana, no cristiana, una situación que prefigura mucho lo que va a ser México. Ya me estoy adelantando. Todos los hermanos de don Antonio de Mendoza fueron poderosos. Tuvieron cargos importantes en el Consejo de Indias, obispos, de todo. Pero su hermana, doña María Pacheco, se casó nada menos que con Juan de Padilla, quien encabezó la rebelión de los comuneros contra Carlos V y fue decapitado tras la batalla de Villalar en 1521. Y su esposa, llamada el último comunero, o sea, su esposa, la hermana doña María Pacheco, la hermana de don Antonio Mendoza, era llamada el último comunero, así le decían, porque prolongó la rebelión en Toledo, en la ciudad de Toledo, hasta el año siguiente, atacada por sus propios hermanos, entre ellos don Antonio, antes de que lograra escapar a Portugal, donde soñó con ser reina de Castilla. Esta, doña María Pacheco, era la hermana querida y odiada de don Antonio de Mendoza. En el caso de don Antonio de Mendoza, llama la atención su educación en Granada, cuando su padre, el gran don Íñigo López de Mendoza, gobernaba la hermosísima ciudad recién conquistada de los moros y ensayaba una dominación y evangelización de la población musulmana que anticipó y preparó la que más adelante se viviría en las Indias y merece más estudio. Sus poderes en Granada abarcaban el gobierno, la justicia, la real hacienda, la guerra y la iglesia. Imagínense con los moros, con la población infiel todavía, por lo que era prácticamente un virrey. Así aprendió el joven don Antonio el oficio de virrey. Años antes de
de imaginarse siquiera de que iba a ser virrey de la Nueva España, que apenas en esos años estaba siendo conquistada. Con todo, durante mucho tiempo, la información sobre los primeros 45 años de la vida de don Antonio de Mendoza, antes de pasar en 1535 a la Nueva España, no avanzó más allá de lo que investigaron sus biógrafos Arthur Scott Eaton y Ciríaco Pérez Bustamante. Por ello, es muy bienvenida la investigación del historiador español Francisco Javier Escudero Mendía sobre la fase preindiana de don Antonio de Mendoza, que prueba que una amplia documentación, información documental, se encuentra en los archivos españoles. Escudero Mendía destaca los rasgos de la personalidad y actuación del virrey Mendoza, que son totalmente propios de su poderosa, rica y ostentosa familia, como lo vimos, que detentan en ese mismo momento varios importantes cargos de poder en España. Antes de cualquier otra cosa, don Antonio era un Mendoza, y toda su actuación se debe de ver en esta perspectiva. Y esto es lo que destaca Escudero Buendía. Y los 45 años de vida pre-indiana de don Antonio lo prepararon de manera muy particular para la realización del cargo de primer virrey de la Nueva España. Nadie como él sabía y había aprendido el oficio de virrey. Escudero Buendía muestra que muy probablemente don Antonio nació en 1490, y no en Granada, sino en Mondéjar, en la provincia de Guadalajara, tan importante desde siglos antes para el poder y el desarrollo de la familia Mendoza en España, la provincia de Guadalajara. No en Guadalajara, no en Granada y otros lugares en los que se había pensado. Pero lo importante es que sí se crió y formó en Granada, donde su padre era, como vimos, gobernador, justicia mayor, encargado de la Real Hacienda, capitán general, combatió contra muchas rebeliones y también pues, se ocupó de la cristianización de la población musulmana de Granada, imprimiendo libros para hacerlo, estudiando la lengua, probablemente hablaban árabe tanto don Íñigo como don Antonio. Son cosas muy interesantes que no se conocen bien aún ahora. Al crecer, don Antonio Mendoza ya fue regidor en el Cabildo de Granada, entre otros cargos. También fue tesorero de la Real Hacienda, o sea, el que se ocupa de la fundición, de las fundiciones, y participó en la fundación de la Casa de Moneda. Fíjense qué interesante, puesto que va a formar, como ustedes saben, la Casa de Moneda de Ciudad de México, muchos años después. Posteriormente, en la siguiente década, en la década que va de 1516 a 1525, don Antonio se desarrolló al servicio de su hermano don Luis, su hermano mayor, e inició su carrera diplomática en Inglaterra y Flandes. Y en un primer momento, sí, se acercó a la rebelión comunera, aunque pronto se retractó y la combatió, como hemos visto. O sea, lo que Escudero Buendía pues, revela es que sí tuvo una cercanía en un primer momento contra la rebelión comunera a disgusto con la llegada del rey Carlos I, que no sabía español. Así, gracias a que sí combatió la rebelión comunera y se distinguió, pudo pasar entre 1526 y 1535 en la siguiente década pre-mexicana de don Antonio Mendoza, entre 1526 y 1535, pudo pasar a servir directamente a su majestad, nuevamente como embajador en Hungría, Italia y Alemania. Como lo observa el propio Escudero Buendía, la trayectoria premexicana del virrey Mendoza, preindiana, se había tratado en 10 o 20 páginas por los diferentes autores, Eaton, Ciríaco, Pérez Bustamante, y él la trató en más de 200 ceñidas, ampliamente documentadas páginas que merecen atento escrutinio y aprovechamiento. Pasemos al periodo novohispano de don Antonio de Mendoza.
Los libros de Eyton y de Pérez Bustamante, al que se agrega otro libro de este último, abrieron el camino para su estudio documentado. Se fue publicando una gran cantidad de documentos relativos a su gobierno, que han ampliado sustancialmente la información disponible, pero que no han sido aprovechados plenamente en un estudio de conjunto. Se han publicado algunas obras biográficas de divulgación, como las de Alfonso Trueba y Rafael Diego Fernández. Y el virreinato de Mendoza ha sido integrado en estudios más amplios, como en los perceptivos estudios de Peggy K. Liss y de Etelia Ruiz Medrano. El cargo mismo de virrey ha sido objeto de lúcido análisis por Jorge Ignacio Rubio Mañé, del Archivo General de la Nación, en su Introducción al Estudio de los Virreyes de la Nueva España, en cuatro sólidos tomos, en el que muestra el origen no castellano, sino aragonés de la institución virreinal, vinculando a una organización vinculado el virreinato a una organización política menos centralizada, más bien confederada, y a su expansión mediterránea, que hicieron funcional la figura fuerte del visorrey, alter ego del rey, a menudo su pariente, perteneciente a la alta nobleza, para gobernar los reinos sometidos. No van a mandar a cualquier gente. Entre ellos, las Indias, después de los fallidos virreinatos indianos de don Cristóbal Colón y de su hijo, don Diego Colón, el segundo almirante. La idea de fundar un virreinato en la Nueva España surgió en 1530 con la intención de mandar una figura fuerte, experimentada, capaz de controlar la caótica situación política que imperaba, el rejuego de los intereses particulares del que habló el historiador don Silvio Zavala. El virreinato novohispano nació con la limitación temporal de que no sería vitalicio ni hereditario, como el de Colón, sino puesto y removido por el virrey a su voluntad. Y además tendría la limitación del Tribunal de la Real Audiencia de México, establecida en 1528, con la cual el virrey tendría la obligación de consultar todos los asuntos importantes de gobierno y además la presidiría a la Real Audiencia, pero sin derecho de voto en los casos judiciales. En este caso, se dio la excusa de que el virrey Mendoza no tenía formación universitaria en derecho. Pues, ¿qué va a ir a la Universidad del Virrey Mendoza si recibía en casa la mejor educación que se pueda tener? Por cierto, el Virrey Mendoza trajo, como les dije, su magnífica biblioteca a México, una biblioteca renacentista. La relación de equilibrio judicial del Virrey de la Nueva España con la Real Audiencia de México y de estos con el Arzobispo de México y los obispos de los obispados de la Nueva España, con el Cabildo de la Ciudad de México y los cabildos de las ciudades y villas novohispanas y de las ciudades y pueblos de indios y otras corporaciones, este equilibrio, juego de equilibrios, es la clave para el mantenimiento de la institución virreinal durante casi 3 siglos. Como alter ego del rey, el virrey o visorrey tenía injerencia superior en los cinco ramos de la administración real o virreinal, si prefieren: gobierno, justicia, real hacienda, iglesia y guerra. Las atribuciones del virrey Mendoza se pueden seguir por las reales cédulas de abril de 1535, dadas en Barcelona, que definen con precisión sus atribuciones y tareas, y fueron publicadas, integradas en el cedulario de Puga y en la compilación de instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, este que comenzó a estudiar García Balcázar, vimos en 1851. Las pueden leer completas, las instrucciones de los virreyes novohispanos, porque fueron publicadas por Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda, publicadas por la Benemérita Editorial
Por cierto, existen también las instrucciones y memorias de los virreyes peruanos, que fue publicada en la Riva de Neira, la Biblioteca de Autores Españoles, la BAE. Don Antonio de Mendoza, Jiménez de la Espada fue el. Don Antonio de Mendoza recibió nombramientos separados como virrey y gobernador de la Nueva España. Fueron dos reales cédulas separadas. Y como presidente de la Real, fue un nombramiento separado como virrey y gobernador de la Nueva España y otro como presidente de la Real Audiencia de México, en sustitución en este caso de don Sebastián Ramírez de Fuenleal, el anterior presidente de la segunda audiencia gobernadora, la recta Real Audiencia que gobernó en México entre 1531 y 1535. Como gobernador de la Nueva España, don Antonio gobernaba con mandamientos y ordenanzas. Las ordenanzas son conjuntos de mandamientos sobre un tema determinado. Y él mismo, el propio don Antonio, afirma que fue el primero en la Nueva España que estableció el asentamiento por escrito de un libro de gobierno, en el que se registraran todos sus mandamientos y ordenanzas, lo cual de manera diligente comenzó a ser su secretario. Lamentablemente, no se conservan, o la oficina de su secretario, no se imaginen un solo hombre copiando miles de páginas cada día, centenares de páginas cada día. Era todo un equipo, pero el que tenía el cargo, que incluso era heredable de secretario, pues era el que organizaba el asentamiento de todos los mandamientos y ordenanzas y en general todas las diferentes actuaciones del virrey. Lamentablemente no se conservan todos los mandamientos del virrey Mendoza. En el Archivo General de la Nación hay algunos de 1537, en el ramo civil. También están los de 1542, 1543 y 1550, que están en el ramo Mercedes. Y algunos más están dispersos, o citados o incorporados en mandamientos o juicios posteriores. Esto lo dejó bien establecido Peter Gerhard en su imprescindible Geografía Histórica de la Nueva España, ya de 1972, lo debimos haber recordado este gran libro tan importante, el primer tomo de la trilogía de Geografía Histórica Nueva Hispana de Peter Gerhard. A estos mandamientos se agregan los que se encuentran en el ramo indiferente virreinal, que todavía no me he puesto a buscar ahí, y sospecho que va a haber cosas muy interesantes. Los mandamientos virreinales de don Antonio y de los virreyes siguientes son una fuente particularmente importante sobre todos los temas de la vida política en Nueva España, los mandamientos, pues tratan brevemente, en una página o media, de una diversidad de asuntos relativos a indios y españoles, civiles, asuntos civiles y religiosos, de la real hacienda, de guerra, de todo tratan. Y es una manera muy buena de aproximarse a la realidad, porque además son realidades contenciosas que llegan al virrey como problemas que el virrey no tanto asiente una verdad, sino manda a investigar la verdad. O sea, nos encontramos, digamos, en la materia, ¿no? Al estudiar esos documentos, estos mandamientos virreinales, que no nos describen cómo supuestamente es la realidad, sino son mero producto de una realidad, son producto escrito de una realidad para resolver los problemas que esta realidad va presentando. Estos primeros mandamientos virreinales, de 1542, 1543, 1550, se encuentran en el ramo Mercedes del Archivo General de la Nación. Posteriormente se dividen en los ramos de indios y general de paz. Se encuentran en Mercedes porque muchos de ellos son mercedes de tierras. Muchos mandamientos son para dar tierras, para dar estancias para ganado mayor o para ganado menor, para tierras de cultivo, de trigo o para hosterías, etc. Y este es un papel muy importante que realizó el virrey para la formación de la economía nueva hispana.
las tierras que eran denunciadas como baldías. No olviden que estamos en un periodo de muy rápida baja de la población indígena. Las tierras que eran denunciadas como baldías podían ser adquiridas por los españoles. Y una manera de hacerlo era a través de Mercedes Virreinales. Debe destacarse que fue decisión del virrey Mendoza de otorgar Mercedes de tierra para ganado mayor en la norteña provincia de los Chichimecas, para descongestionar el centro de excesivo ganado que afectaba las sementeras, las milpas de los indios, y para estimular también la colonización de las tierras del norte, lo cual conduciría al descubrimiento de las minas de plata de Zacatecas en 1547 y de Guanajuato en 1548, que cambiarían de manera radical en la segunda mitad del siglo XVI la economía novohispana. Pero, eso sí, no todos los mandamientos del ramo Mercedes, de Don Antonio de Mendoza, son Mercedes de tierra. Tratan muchos otros asuntos. Los libros de gobierno del virrey Mendoza no han sido suficientemente estudiados y difundidos. Algunos los han publicado Don Silvio Zavala, Peter Gerhardt, yo mismo, pero falta publicar los libros de 1542 y 1543, de 1550, que comenzaron a estudiar Etelia Ruiz Medrano y Lara Zembolí. De manera particular, el virrey recibía a los indios de la Nueva España 2 días a la semana y a través de mandamientos breves que registraba su escribano, les hacía justicia expedita sobre diferentes asuntos relativos a conflictos con españoles abusivos o con pueblos de indios colindantes, entre otros temas. De esta manera, el virrey trataba de justicia con mandamientos gubernativos, expeditos y gratuitos, que ahorraba a los pueblos largos y costosos juicios judiciales ante la Real Audiencia de México. O más allá, ante el Consejo de Indias. El historiador Woodrow Bora, uno de los fundadores de la nueva historia del derecho en México, mostró que la costumbre del virrey Mendoza de recibir y oír a los indios y hacerles justicia fue la base para la fundación en 1591 del Juzgado General de Indios de la Nueva España, financiado por el Seguro Jurídico, así le dijo Bora, siguiendo a su maestro Leslie Bird Simpson, el Seguro Jurídico de pagar medio real de ministros al año. O sea, es poco dinero al año para pagar con tal de poder acudir ante el Juzgado General de Indios y resolver problemas que eran muchos entre indios y españoles que podían ser tratados allí. Y esta relación directa que estableció el virrey Mendoza con las autoridades de los pueblos de indios, los llamados en náhuatl altépetl, a los que reconocía como pueblos, con sus propios cabildos, con gobernador, alcaldes y regidores, esta relación directa se considera otra de las bases de la larga existencia del régimen novohispano de 3 siglos. Esta relación directa que inició Mendoza, la va a continuar Velasco, va a continuar después con el otro virrey influyente, Enríquez, pero es precisamente cuando ya se vuelve tan grande la tarea de recibir directamente la oficina del virrey a tantos casos de indios en la Nueva España que se decide finalmente en 1591 fundar el Juzgado General de Indios, cuya documentación, que está en el ramo precisamente de indios del Archivo General de la Nación, tiene exactamente el mismo formato que un mandamiento virreinal. Yo, don Antonio de Mendoza, visorrey y gobernador de la Nueva España, etcétera, por cuanto ante mí parecieron los indios del pueblo de Xilotepec y me dijeron que no se cuide, etcétera, etcétera. Tiene el mismo formato. Y la segunda parte, en fin, por mi visto, atento a lo susodicho, os mando a vos, Hernando de Guzmán, corregidor del pueblo de no sé qué, que vaya, averigüéis, etc. Este mismo formato, tan informativo y tan rico, como les digo, es el que se va a seguir
utilizando, aunque ya no haya una, ya no acudan directamente físicamente los indios ante el virrey, sino ante los funcionarios del Juzgado General de Indios, pero que no tenían que pagar ni nada, porque pues, ya estaba pagado por el medio real de ministros. Consideran un peso, tenía 8 reales, medio real. Sí, es una suma considerable, pero tampoco tan grande para al año y permite, digamos, esta justicia rápida, expedita y no cara, como la justicia verdaderamente judicial. Imagínense lo que costaba a los indios emprender un juicio ante la Real Audiencia de México o ante el mero Consejo de Indios, que sucedía. Por algo hay información en los archivos. Vean ustedes la cantidad de información sobre los indios novohispanos y peruanos que hay en el Archivo General de Indias, que es expresión de la cantidad de casos judiciales pagados por los pueblos de indios que podían llegar hasta allá. Y además no eran flacos los expedientes. Bueno, aunque no de manera explícita, el virrey Mendoza, como presidente de la Real Audiencia de México, era justicia mayor de la Nueva España, aunque como vimos, con la limitación de no tener derecho de voto en los casos judiciales. Además, como vimos también, el virrey tenía la obligación de consultar con la audiencia los asuntos de gobierno más importantes, lo cual le daba injerencia gubernativa al Tribunal de la Real Audiencia, que ya tenían injerencia gubernativa la primera audiencia de 1528-1530, presidida por el infausto Nuño de Beltrán de Guzmán, y por la segunda audiencia, y también la tenía la segunda audiencia de 31-35, presidida por el fausto don Sebastián Ramírez de Fuenreal, que tuvieran ambos carácter de audiencias gubernativas. Pero al mismo tiempo, cuando el virrey mandaba con mandamientos y resolvía de manera expedita en conflictos de pueblos de indios con españoles, encomenderos, corregidores, estancieros, curas u otros pueblos de indios, se metía de alguna manera en lo judicial, pues sus mandamientos funcionaban como fallos provisionales, por supuesto, apelables ante la Real Audiencia, y que en lo inmediato resolvían los conflictos de manera razonable, rápida y sobre todo gratuita. Bueno, semigratuita. La atención del virrey Mendoza a los asuntos relativos a los tributos en productos, dinero y trabajo de los indios se puede seguir en el primer y en el cuarto volumen del gran estudio y compilación de Silvio Zavala, El Servicio Personal de los Indios de la Nueva España. También en su libro sobre los esclavos indios de la Nueva España y otros estudios. El virrey Mendoza trató de encontrar una fórmula que permitiera disminuir la esclavización de indios novohispanos, que era autorizada por la corona, porque era imposible parar la esclavización, porque Hernán Cortés había prohibido que los indios encomendados, como parte del trabajo que daban por su encomienda, trabajasen en las minas. Y los indios encomendados no podían ser obligados a trabajar en las minas, entonces los únicos que sí tenían esta autorización eran los indios esclavos, y los españoles veían la manera de cautivar indios y esclavizarlos, inventando supuestas rebeliones, supuestas justas guerras para capturarlos y esclavizarlos. Era una situación que parecía no tener solución, una situación que parecía no tener solución. Lo trató de resolver la segunda audiencia con Vasco de Quiroga y demás, pero no lo lograron hacer precisamente por eso. Y vean la solución inteligente del virrey Mendoza, que trató de encontrar una fórmula que permitiera disminuir la esclavización de los indios novohispanos, autorizando que los indios pagaran tributo en trabajo en las minas, hasta entonces prohibido, como un medio para negociar mejores condiciones de trabajo, que sin duda aumentaron. Era tanta, tanta la necesidad de trabajo en las minas que los españoles estaban dispuestos a hacer una conmutación favorable de los tributos de los pueblos de indios con tal de que les mandaran trabajadores a las minas de oro y de plata que estaban comenzando a ser explotadas en ese momento. Minas de oro, pero también de plata, ya en la época de Mendoza, particularmente las minas de Tlaxco,
Así se dice, Taxco, Tlaxco, en el lugar del juego de pelota, Tlaxtli, juego de pelota, Tlaxco, Taxco. Por eso el virrey Mendoza se molestó tanto con el 1540. Él había logrado este mecanismo que le permitió ir combatiendo la esclavización de los indios y combatir cada vez más las condiciones de trabajo de los indios en las haciendas, en las minas y otras labores. Por eso el virrey Mendoza se molestó tanto cuando en 1549 la corona abolió el trabajo como parte del tributo de los indios novohispanos, que impedía a los pueblos una negociación favorable de sus tributos. En 1551, por lo demás, tras la salida del virrey Mendoza, la corona abolió también la esclavitud de los indios y comenzó una nueva era en la relación laboral de los indios con los españoles en su modalidad asalariada, forzada o libre, peonaje. No sé si la explotación disminuyó o aumentó a partir de ese momento, porque, como lo ha destacado un historiador como Carlos Sempa Tazadurian, Juan Antonio Mendoza sí realmente era un virrey cristiano que sí buscó cuidar a los indios, y es algo que proteger a los indios, mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Y eso es algo que, como lo señaló Sempat, pues no interesó de la misma manera a don Luis de Velasco cuando comienza una mayor explotación por diversas vías a los indios. O sea, el fin de las modalidades coactivas de trabajo, el trabajo forzado como parte del tributo de los pueblos encomendados, la esclavitud de plano, no necesariamente es más eficaz para explotar a los indios desde el punto de vista español que la monetización de la relación laboral a través del repartimiento de trabajo, el famoso cuatequichu o la mita peruana. El repartimiento de trabajo o de plano el trabajo libre, entre comillas, el peonaje, los gañanes, asalariados. Es una forma que permite una explotación más eficaz, tal vez. Por eso iba a ser precisamente posterior a la del virrey Mendoza, que era prudente y siempre buscaba establecer equilibrios, porque no olviden que otra de sus finalidades era fundar el virreinato, o sea, fundar con gente. O sea, era un invasor, de alguna manera, un poblador. Y esta gente que llegara tenía que tener, pues, un sustento. Y los españoles, no muy dados al trabajo, pues les gustaba trabajar y vivir a expensas del trabajo de los pueblos indios. Una función importante del virrey y gobernador don Antonio Mendoza fue la designación de corregidores españoles de los pueblos de indios, estudiada por Etelia Ruiz Medrano en el ramo Justicia del Archivo General de Indias. Tan rico el ramo Justicia de la AGI, con el fin de sustituir a los encomenderos con corregidores, porque los encomenderos atentaban contra la jurisdicción real, pero procurando, aún así, el virrey, de dotar de medios de existencia una población española creciente y bien establecida, necesaria para fundar con bases firmes la Nueva España. Aunque el virrey sí fue acusado de favorecer a su gente con corregimientos. Como gobernador, el virrey Mendoza atendía también asuntos religiosos relativos a la Iglesia de la Nueva España, a la cristianización de los indios. Y algunos de estos se pueden seguir, algunos de estos mandamientos, ordenanzas y demás del virrey relacionadas con la iglesia durante su periodo, se pueden seguir en compilaciones como la de el académico historiador Alberto María Carreño. No sé si han visto un desconocido cedulario del siglo XVI perteneciente a la Catedral Metropolitana de México, publicado en 1944. Y en otras fuentes. Formalmente, si el rey era patrono de la Iglesia española, el virrey Mendoza debía ser vicepatrono de la Iglesia novohispana, por encima del poder del obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y de los demás obispos que se instituyeron en la Nueva España durante su virreinato: Michoacán, Oaxaca, Guadalajara, además del de Tlaxcala, Puebla,
previamente fundado en 1526. Pero el virrey Mendoza y los frailes mantuvieron una buena relación en la cristianización de los indios, en la fundación de hospitales, particularmente durante la gran epidemia, el Cocolistli en Náhuatl, de 1545-1548. También en la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536, en la fundación de la primera imprenta hacia 1539, cuyos impresos, como les dije, estudió García Balceta en 1886 y completó con muchos libros más su edición, Agustín Millares Cardo en su edición ampliada de la bibliografía de García Balceta de 1954, Millares Cardo. Y de la fundó también la, bueno, hizo muchos trámites para la fundación de la universidad que se consiguió en 1551. Ya partido don Antonio de Mendoza, yo creo que se enteró en el Perú de que se había logrado la fundación de la Real Universidad en México. Deben considerarse los importantes estudios y códices que se realizaron durante su gobierno o promovidas por él, haciendo honor de su vocación familiar por el mecenazgo artístico y cultural. Entre estas obras se han comenzado a estudiar, imagínense cuántas son, el Códice Mendocino, tributario e histórico, el Códice Badiano, botánico y medicinal, la famosa Tira de la Peregrinación de Aztlán rumbo a Tenochtitlán, de la que Elina ha hecho no menos de cuatro ediciones recientes. La más reciente es la magnífica de mi maestro Rafael Ten. Los memoriales de Motolinía, la relación de Michoacán de Fray Jerónimo de Alcalá, desde 1541, dedicada al virrey, sale en la portada. El diccionario de conquistadores y pobladores, diccionario así se le dice, son breves relaciones de méritos y servicios de españoles deseosos de recibir encomiendas o cargos públicos, entre varios otros documentos y códices hechos durante el gobierno de Mendoza, muchos de ellos por su influencia. El virrey Mendoza trajo a la Ciudad de México su magnífica biblioteca de corte renacentista, de más de 600 volúmenes, entre otros, el Tratado de Arquitectura de Re Edificatoria del renacentista León Batista Alberdi, como lo resaltó el extrañado Guillermo Tovar y de Teresa. En la biblioteca del virrey pudo estudiar y formarse su ahijado michoacano, don Antonio Huitzilmengari, hijo del Casonsi Tangashuan ejecutado por Nuño de Guzmán en 1530. 1530, sabía español, latín, griego, algo de hebreo este don Antonio Huitzilmengari, por eso leyó con tanto, aprovechó con tanta fruición la biblioteca de don Antonio Mendoza. Y él mismo después va a ser, pues, un gran gobernador ilustrado y conquistador de la provincia de Michoacán. Por fortuna para Mendoza, desde 1535, poco antes de su llegada a México, su predecesor, el presidente Sebastián Ramírez de Fuenleal, había despojado al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, de su cargo de protector de los indios, lo cual le había dado. Este cargo le había dado atribuciones judiciales que contradecían la unicidad de la jurisdicción real. Si recuerdan que, bueno, esto podía tener algún sentido cuando Fray Juan de Zumárraga, como protector de los indios, se oponía a la justicia mayor, que era Nuño de Guzmán, que promovía la esclavización y toda clase de abusos. De alguna manera, pues sí, tenía cierto sentido. Pero cuando Fray Juan de Zumárraga seguía teniendo un cargo judicial autónomo, con su cargo de protector o procurador de los indios, frente a la segunda audiencia gobernadora con Sebastián Ramírez de Fuenleal, con Vasco de Quiroga y los de Salmerón y los demás, esto ya como que se comenzó a volver conflictivo y es una solución que logró resolver el presidente de la segunda audiencia de México, el obispo de Santo Domingo, con Sebastián Ramírez de Fuenleal, quitándole al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, su cargo de protector de los indios. No que no dejara, no que a partir de entonces dejara de proteger a los indios, Fray Juan de Zumárraga, pero ya no tenía este cargo judicial
iba en contradicción con toda la lógica de la organización de la justicia y del gobierno en el Imperio Español. Entonces, esto hizo más suave la convivencia del virrey con el obispo de México, más suave y colaborativa con el obispo y con todos los franciscanos en la tarea de la cristianización. Pero no sucedió lo mismo con sus relaciones con el obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, que promovía su obispado en la ciudad india y española de Mechoacán, en Pátzcuaro, que él fundó en 1533 en Tzintzuntzan y en 1538 trasladó a Pátzcuaro y quiso mantener bajo su policía mixta su poder civil y eclesiástico. El virrey Mendoza, en cambio, oyó las quejas de múltiples españoles encomenderos contra el virrey Mendoza y, en cambio, apoyó como capital de la provincia de Michoacán a la nueva ciudad de Michoacán en Huallángare, fundada en 1541, que solamente hasta 1578 recibiría el nombre de Valladolid, como lo descubrió Carlos Errejón Peredo, académico de la historia, y a partir de 1828, esta ciudad de Huallángare, de Michoacán en Huallángare, la futura Valladolid, se va a llamar como hoy Morelia. Como gobernador, el virrey Mendoza también tenía injerencia en la Real Hacienda y mandaba a los oficiales reales de la Nueva España. Los oficiales reales estaban encabezados, eran el tesoro, el tesorero, el contador, el factor y el veedor, que estaban por encima de la maquinaria de la Real Hacienda Nueva España. Y mandaba también sobre los oficiales reales de las provincias y de las armadas que se organizaban para financiar diversas actividades. Estaba muy pendiente. Y esto también lo podemos seguir en sus mandamientos, en sus libros de mandamientos, en el ramo Mercedes, el Archivo General de la Nación, al menos los mandamientos de 1542, 1543, 1550, relacionados, muchos de ellos están dirigidos a los oficiales reales de la Real Hacienda. El virrey Mendoza no recibió en lo inmediato el cargo de capitán general de la Nueva España, pues este cargo lo tenía don Hernando Cortés desde 1529. Sí lo conservó este cargo, en realidad no desde 1529, yo creo que desde 1519, pero en fin, no lo dejó de tener desde 1519 de diferentes maneras, pero en todo caso lo seguía teniendo, pese a su juicio de residencia, pese a haber sido despojado de sus cargos de gobierno y de justicia, conservó don Hernando Cortés el cargo de capitán general de la Nueva España y lo va a seguir teniendo hasta 1540, cuando regresa definitivamente a España Hernando Cortés. Pero con todo y todo, que el rey le dijo a Mendoza que no iba a tener el cargo de capitán general de la Nueva España, igual le dejó claro a Mendoza que el capitán general dependía de sus órdenes como virrey y como presidente de la Real Audiencia. Estaba subordinado Cortés a Mendoza. Ya ido Cortés en 1540 de regreso definitivo a España, el virrey Mendoza asumió ahora sí el cargo de capitán general y en 1541 acudió a Jalisco, Xalisco, Xalisco, ante la faz de la arena, para enfrentar la rebelión indígena chichimeca, pero también mesoamericana, del Mixtón. Así se le dice ahora feamente, Mixtón, que es el gatito, ¿eh? Mixtón. ¿Dónde? En náhuatl, donde había perecido el año pasado, en 1540, de don Pedro de Alvarado, que había sido mandado para enfrentar la rebelión. Yetelia Ruiz Medrano mostró en su libro de 1991 que durante la guerra del Mixtón, el virrey y sus hombres capturaron a muchos indios rebeldes que fueron, en justa guerra, entre comillas, que fueron esclavizados y apropiados a título privado por el virrey Mendoza y varios de sus hombres, que combinaban los cargos públicos con sus empresas privadas. El virrey Mendoza puso a trabajar a sus esclavos indios en sus empresas, en las que se integraban la ganadería ovina, los obrajes de telas de lana
Y las tiendas donde vendían donde vendía las telas, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Los obrajes, los rebaños, los obrajes, las tiendas del virrey como persona, como privado. El virrey y los demás funcionarios españoles llevaban de manera natural sus negocios privados, sin aparente contradicción con su desempeño en servicio del rey de España. Una de las corporaciones más poderosas con la que el virrey mantuvo una relación permanente es con el Cabildo de la Ciudad de México. Recordemos que don Antonio de Mendoza había sido de joven regidor del Cabildo de la Ciudad de Granada, su relación recién conquistada. Su relación se conoce, la relación del virrey con el Cabildo de la Ciudad de México se conoce gracias a la conservación de las actas del Cabildo de la Ciudad de México en el archivo de la Ciudad de México y a que publicó su transcripción. En el caso de del tercer tomo y siguiente de actas, donde aparece el virreinato de Mendoza, pues aquí el transcriptor, las transcripciones fueron realizadas por el historiador don Manuel Orozco Ibero. Y para guiarnos en esas actas del Cabildo de la Ciudad de México, pues es vital la guía de las actas de Cabildo de la Ciudad de México del siglo XVI, coordinada por Edmundo O'Gorman. No sé si la tienen, si la han visto. No sé si está en internet, es fundamental. Eso sí, es muy importante esta guía de las actas de Cabildo de la Ciudad de México, pero no hay que olvidar nunca acudir a las actas mismas, que por cierto fueron subidas, me parece, en línea, estas actas del Cabildo de la Ciudad de México, aunque no en la mejor calidad, pero al menos sí se puede leer esta edición del siglo XIX de las actas del Cabildo de la Ciudad de México. Edición del siglo XIX de las actas del Cabildo de la Ciudad de México. Quiero decir que no se han hecho ediciones en papel en el siglo XX ni en el XXI, lo cual es la mera verdad un poco penoso. También disponemos de detallada información sobre los funcionarios del gobierno español de la Ciudad de México en el siglo XVI, que fue estudiada por el padre Guillermo Porras Muñoz. Y Guillermo Tovar y de Teresa, como les dije, destacó la lectura del libro de arquitectura de León Batista Alberti por el virrey Mendoza, de donde tomó su ideal renacentista de una ciudad bella, asociado a los ideales de justicia y de verdad, las tres utopías. La primera fase del virreinato de don Antonio de Mendoza concluyó en 1541, cuando tuvo que dejar la Ciudad de México y encabezó como capitán general una armada para la represión de los indios alzados en Jalisco, la Guerra de Mixton, en la que, como vimos, salió victorioso y esclavizó a gran cantidad de indios. De regreso, sus hombres esperaban grandes recompensas, pero se enteraron de que pronto llegarían las leyes nuevas de 1542 que limitaban la esclavización de los indios y el carácter vitalicio de las encomiendas, que pasarían a la corona a la muerte del encomendero, bajo el cuidado de un corregidor. Esto provocó una gran indignación de los encomenderos, y el virrey logró posponer la aplicación de las leyes nuevas recurriendo al obedezco, pero no cumplo, poniéndose las leyes en la cabeza, y obtener que los encomenderos y los frailes, ambos afectados por ellas, mandasen procuradores a España para negociar su aplicación. Pero al mismo tiempo, en 1543, por instigación de Hernando Cortés en el Consejo de Indias, como vimos, llegó a México el licenciado Francisco Tello de Sandoval, con el cargo de realizar una visita, una inquisición sobre el desempeño de don Antonio como gobernador de la Nueva España. Esta visita era grave, pero no tenía, como vimos, el grado de juicio de residencia, o sea, no despojaba al virrey de sus cargos, aunque sí los entorpecía. Esta muestra de desconfianza de parte de su majestad debió ofender al ilustre virrey, orgulloso de su familia, de su gobierno y realizaciones. La visita de Tello Sandoval duró hasta 1547 y el virrey salió finalmente airoso,
aunque contrariado, pues la visita limitó la realización de sus proyectos y aún afectó su salud, que no recuperó. Imagínense los corajes. Lo auxiliaba en las diferentes tareas de gobierno su hijo, don Francisco de Mendoza. ¿Se acuerdan el de la justa caballeresca que se quedó amolado? Esto fue en 1547. Desde que llegó el joven don Francisco en 1542. Para los historiadores, la visita de Tello de Sandoval tuvo la virtud de generar documentos con extensos interrogatorios a los que contestaron multitud de testigos. Algunos de estos documentos fueron publicados, como vimos, en 1866 por Joaquín García y Casvalceta y en 1976 por Luis Hanke y Celso Rodríguez en la Biblioteca de Autores Españoles, la Rivadeneira. Dan idea de algunos de los problemas reales a los que se enfrentó don Antonio en la Nueva España. Imagínense, esta visita abarcaba todos los puntos posiblemente conflictivos del virreinato de la Nueva España, de los que nos podemos enterar gracias a este tipo de fuentes. Los que dicen que la documentación colonial no hispana es condescendiente y demás, pues olvidan el carácter de los fuertísimos conflictos entre indios, españoles y otros grupos que combatían en este sistema judicial, que se enfrentaban en este sistema judicial, de modo que no estudiamos con base en descripciones inertes de una realidad, inertes e intencionadas, sino en una serie de interpretaciones igualmente intencionadas, pero al saber que esto es así, al saber que son informaciones que deliberadamente son manipuladas, pues podemos entender un poco mejor lo que sí nos dicen acerca de la realidad tal como realmente fue, a lo cual nos acercamos muy poco. Durante el último periodo de su gobierno, como dije, lo afligió al virrey la enfermedad y lo auxilió su hijo don Francisco de Mendoza, que también además pues era un empresario y era un comerciante de plantas medicinales, como lo señalaron otra vez Etelia Ruiz Medrano y también Indira Agudo. El virrey Mendoza solicitó en 1548 regresar a España a atender sus negocios, con la intención de dejar a su hijo don Francisco a cargo del gobierno de la Nueva España. Yo me regreso, pero dejo a mi hijo. El reciente libro de Francisco Javier Escudero Buendía, que mencioné, mostró que esta intención se insertaba en una estrategia de la familia Mendoza por hacerse del gobierno de la Nueva España. Imagínense si el cargo del virrey es heredado. Una estrategia de la familia Mendoza por hacerse el gobierno de la Nueva España, entre otros que controlaban en Europa y el norte de África. Y esto enfrentó a la corona española, esta actitud se enfrentó con la corona española y que tomó la decisión de retirar de la Nueva España tanto al virrey Mendoza como a su hijo don Francisco. Pero eso sí, sin ofenderlo, porque estaban tratando con un Mendoza, sin ofenderlo ni provocar una ruptura con su poderosa familia. Don Antonio recibió un ambiguo ofrecimiento de pasar como virrey al Perú, según se sintiera de salud, para emprender el cargo honroso, pero difícil de acudir al nuevo virreinato, solo a medias pacificado por el licenciado de la Gasca, presidente de la Audiencia de los Reyes, así se llamaba la Audiencia de Lima. En 1550 llegó a México el nuevo virrey don Luis de Velasco, con poderes de virrey de la Nueva España o de virrey del Perú, según decidiera el virrey Mendoza. Con el orgullo herido, don Antonio y don Francisco se fueron de México, se embarcaron de Acapulco rumbo al Perú en 1551, donde murió el virrey poco después, en 1552. Silvio Zavala insinuó que tal vez el virrey escogió irse al Perú, aún enfermo,
debido a su despecho por la abolición en 1549 del servicio personal, trabajo gratuito, como parte del tributo de los indios, que había desaconsejado e iba contra el equilibrio tributario que había conseguido en permanente negociación para darle fundamento a la población española de la Nueva España y disminuir al mismo tiempo la esclavitud indígena, como vimos. Sea como sea, la salida del virrey Mendoza al Perú y la llegada de Don Luis de Velasco, segundo virrey de la Nueva España, generaron otro importante documento que informa sobre los asuntos principales del virreinato de Mendoza, que es la ya mencionada, detallada y extensa instrucción que escribió el 16 de abril de 1550 su sucesor, el virrey Velasco. Don Antonio de Mendoza inició una tradición, ya les dije, que continuarían todos los virreyes de la Nueva España, así como los del Perú, la de escribir instrucciones, memorias y consejos a sus sucesores. García Balcezar descubrió en el AGN esas instrucciones y las reunió en 1851 en su colección de manuscritos relativos a la historia de América. Otro cuerpo documental importante sobre el virreinato de la Nueva España se encuentra en los tomos 3, 4, 5 y 6 del Epistolario de la Nueva España, compilación realizada por Francisco del Paso y Troncoso y publicada por Silvio Zavala y Agustín Millares Carli, que muestra la abundante comunicación que existía del virrey y el Consejo de Indias con el virrey y varias otras autoridades civiles y religiosas de la Nueva España para informarse detalladamente de todos los asuntos. Muy, muy rica esta comunicación de muchos novohispanos directamente al rey o al Consejo de Indias y reunida por Francisco del Paso y Troncoso en su Epistolario de la Nueva España. Más allá de esta fuente, de estas fuentes, no dudo que si Francisco Javier Escudero Buendía prolonga su estudio de don Antonio de Mendoza de su periodo preindiano al periodo novohispano mexicano, aparecerá una gran cantidad de información y documentos que permitirán ver su actuación vista también desde la otra orilla. En fin, no pretendí realizar un elenco completo de las fuentes relativas al virrey don Antonio de Mendoza. El lector encontrará algunas más en el estudio que, como dije, me encuentro tratando de realizar. A ver qué pasa. Deséenme suerte. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted y pues vamos a la ronda de preguntas y respuestas que por fortuna es amplia esta tarde. Les agradecemos a nuestros asistentes por estar pues aquí enviándonos sus preguntas. Usted me dice si quiere que le lea de una en una, si leemos bloques de tres. Si quieren los bloques. Sí, vamos en bloques de tres. Así Aquí de acuerdo. empezamos. Rodolfo Ortega manda saludos. Dice, doctor Barax, he leído en algunas fuentes que en el memorial de don Antonio de 1551 es considerado la primera declaración de independencia de América. ¿Podría usted comentar algo sobre el contenido del memorial y por qué es considerado por algunos como tal declaración? La otra pregunta es. A ver, más pregunto, exactamente cuál memorial, de cuál memorial está hablando. El memorial de don Antonio de ¿Cuál 1551. don Antonio? ¿Don Antonio Mendoza o don Antonio Huitzilinga? Bueno, pues ahí le pedimos a nuestro asistente que nos aclare justamente cuál. Si nos puede mandar en la caja de comentarios, ahí daremos lectura. Y la siguiente pregunta es, por favor, ¿podría explicarnos las filias del virrey por los moriscos? Se le agradece, aquí mandan el mensaje. Y Virginia Hernández dice, ¿qué se sabe de la rebelión de esclavos negros en 1537? Al tiempo, ¿podría usted abundar en los asuntos de la guerra del Mixton? Ah, bueno. Pues no sé cuál, qué memorial de 1551 se refiere.
Hay una información de méritos y servicios, pero no de don Antonio Mendoza, sino de su ahijado, don Antonio Huitzilengari, que es muy importante. Pues por su, por los, bueno, sobre los datos biográficos o los datos históricos que da, son muy intencionados, deben de verse con cuidado, pero pues son interesantes también por la figura que nos muestra de don Antonio Huitzilengari, gobernador indígena de la provincia de Michoacán, no solamente como este virrey pues, muy poderoso, muy culto, que hablaba no solamente purépecha y náhuatl, sino español, castellano, que español, latín, griego y demás, que era un gran mediador, pero también un gran indio conquistador, como nos llama, como se dice ahora, pero no encuentro en qué puede estar hablando realmente de una declaración de independencia. Bueno, la relación con la afición de don Antonio de Mendoza por los moriscos, pues no sé si la tuvo propiamente, pero la debió tener, obviamente. Él fue criado en Granada. Todo lo que veía alrededor de él era esta, por un lado, el lujo tremendo del palacio de gobierno en Granada, pero también pues todo el estilo mudéjar, toda esta estética, toda esta forma de vida que él no pudo pues dejar de ver y de vivir. O sea, él realmente vivió este mundo donde los españoles se enfrentaban a una población no solo étnicamente diferente, sino religiosamente diferente, y vieron la manera, su papá, don Antonio Mendoza, don Íñigo, de cristianizar con suavidad a la población morisca. No fue para nada brutal en sus métodos de cristianización, fue bastante tolerante. No así el obispo Jiménez de Cisneros, que como que impuso mucho más la religión cristiana y provocó rebeliones que el papá de don Antonio Mendoza y tal vez el propio don Antonio Mendoza se encargaron de reprimir, también siempre con intentos de suavidad, porque ese fue el método de dominio del papá de don Antonio Mendoza y del propio Antonio Mendoza en Granada. Entonces, esta relación de ambos con los moriscos, con la población musulmana de Granada, anticipa mucho de lo que va a ser este modo suave del trato de don Antonio Mendoza con los indios de la Nueva España. De la rebelión de 1537 de negros, pues yo no me he puesto a verla con cuidado, solamente sé que existe, es de esas informaciones que, como les digo, se transmitieron de Muñoz Camargo a Torquemada y de Torquemada a todos los demás, debió de existir. Yo donde iría a buscar en primera instancia sería en las actas de Cabildo de la Ciudad de México. Si tuviera ahorita a la mano la guía que hizo O'Gorman y su equipo, pues ya les estaría. Bueno, no creo, porque igual es muy complicado. Yo por ahí buscaría. Y sobre la guerra del Mistón, pues vean ustedes, pues es una rebelión, sí, en una zona chichimeca, con indios chichimecas, pero también con fuerte participación de indios mesoamericanos, de la zona náhuatl, pero también de la zona michoacana, que precisamente por la conquista, y más allá de la conquista de Tenochtitlán, sino la expansión de la conquista que implicaba enfrentar la realidad de un encomendero particular, celoso de cobrar rápidamente sus tributos en productos, en oro, en trabajo, en esclavos, y amenazando a los pueblos de hacerles la guerra justa, entre comillas, si no aceptaban, y de esclavizar y de matarlos o esclavizarlos con derecho. Pues toda esta situación sí provocó que muchos indios del centro de México, de Mesoamérica, se fueran al norte, y mucho de esto se fue consolidando hacia 1547. También, de manera particular, cuando el presidente de la primera audiencia, Nuño de Guzmán, pasa por Michoacán, pues también ahí su paso es sumamente violento,
y cuando emprenden la conquista del noroeste de la Nueva España, pasando por Michoacán en 1530, pues yéndose hasta 1536 hacia el noroeste, la conquista de Jalisco y más allá hasta Sinaloa, pues fue muy, muy, muy violento. Entonces, mucha gente se va a ir y mucha de esta gente es la que se va a rebelar en el Peñón de Nochistlán, en la guerra famosa del Mistón, que pues va a enfrentar el gobierno de la Nueva España y en primer lugar el que va a ser mandado para enfrentar la rebelión va a ser Pedro de Alvarado. Pobre Pedro de Alvarado también tenía intereses como Hernando Cortés, como Mendoza, de hacer expediciones hacia el Perú, o sea, por la Mar del Sur, por el Pacífico, expediciones hacia el este, en búsqueda pues, de las tierras asiáticas, y estaba por salir su expedición cuando lo detuvo un mandamiento virreinal, dijo, usted se regresa, por favor, y váyase al Mixtón a enfrentar la rebelión con todos sus hombres. Eso hizo, y al caer un caballo cayó encima de él y falleció don Pedro de Alvarado, y pues al enterarse su esposa, doña Beatriz, en su casa de la ciudad de Cuauhtémalan, de Guatemala, pues enloqueció y también falleció en un poco en el llanto por la muerte de su marido, durante el temblor que sucedió en 1541 en la ciudad de Guatemala. Entonces es cuando el virrey don Antonio de Mendoza va a tener que asumir su función de Pedro, de capitán general de la Nueva España, una vez ya ido Cortés a España en 1540, y es el propio virrey como capitán general de la Nueva España que va a acudir a hacer esta importante represión, acompañado por varios españoles que a cambio de su participación buscan capturar esclavos y obtener otro tipo de reconocimiento, y también con importantes contingentes indígenas que van a acudir con el virrey don Antonio de Mendoza a reprimir a los indios chichimecas y mesoamericanos rebelados en el Mixto en Jalisco. Aquí también hay que ver a don Antonio de Mendoza no como un recién llegado, como un virrey elegante, sino también con un virrey que a lo largo de sus 45 años de experiencia española, antes de venir a México, pues participó en múltiples batallas de todo tipo, tanto en la guerra de los de comuneros como en rebeliones moriscas, y de modo que es un guerrero experimentado y que de su más tierna edad aprendió el uso de las armas, el cultísimo don Antonio de Mendoza. Entonces, esto es algo importante, más lo que ha destacado Etelio Ruiz Medrano, el virrey Mendoza y muchos de los españoles que lo acompañaron regresaron triunfantes de Jalisco a la Ciudad de México, llevando pues grandes contingentes de indios capturados durante las batallas o en otros lugares que no podemos saber, que van a ser esclavizados y explotados a título privado por el virrey y otros españoles que lo acompañaron a la guerra. Explotados en esta mezcla de capitalismo con formas de explotación precapitalistas. Es capitalista buscar producir productos que sean mercancías y que se puedan vender a cambio de dinero. Pero es precapitalista el uso para esta producción de trabajadores esclavizados o de trabajadores que trabajan de manera obligatoria a través del servicio personal, como es este caso. Entonces, esto es lo que ahora se me ocurre comentarles. Bien, doctor, pues vamos a continuar, les vamos a pedir a nuestro público paciencia, tenemos muchas preguntas, así que esperamos pues darles respuesta a todas. Vamos ahora a algunas preguntas de nuestro canal de YouTube, que también está nuestro público por aquí, Jaime Serrano Mena,
Pregunta sobre si hay una publicación de las conferencias. No, no tenemos la publicación, está haciendo el ciclo de conferencias. Y Jaime Pero está sí está en hablando. línea, pero sí está en línea para siempre. Exacto, para Ah. siempre y ahí se quedarán, sí. Hay dos preguntas que están relacionadas. Dice, doctor Martínez, ¿tuvo el virrey Mendoza alguna fricción de poder con Hernando Cortés? ¿Hay alguna información sobre el asunto? Gracias. Mónica, que le manda saludos y agradecimientos, dice, ¿podría puntualizar las razones del conflicto de Hernán Cortés con el virrey de Mendoza? Muchas gracias. Y aquí hay otra que dice, ¿hay descendencia de el virrey Mendoza en México? Ajá. Bueno, el conflicto con Cortés no lo he estudiado mucho. Pues las dos razones básicas, unas, como les digo, Hernán Cortés lamentó mucho. No, cuando viajó a España entre 1528 y 1530 y que se fue a humillar ante el rey, ante el Consejo de Indias, a refutar las acusaciones y a mostrarle al virrey cómo él había conquistado mucho más que cualquiera, quien más que Cortés, había que conquistado tierras tan abundantes y ricas en hombres y recursos como había conquistado él, y sin embargo no le dieron nada. Bueno, sí, como les digo, perdió el cargo de gobernador de la Nueva España, que tenía en los hechos desde 1519 y confirmado en 1522. Perdió el cargo de justicia mayor de la Nueva España, conservó el de capitán general y le dieron el marquesado del Valle de Oaxaca, que va a persistir, con 23 mil vasallos, pero no el cargo de virrey. Entonces, él sintió mucho este cargo que no le dieron a Cortés, y desde su regreso a México en 1530, pues va a estar en conflicto. Bueno, no, lo van a mantener alejado de la primera audiencia, que eran sus primeros enemigos capitales, ¿no? Pero también va a estar en conflicto con la segunda audiencia de gobernador de 1531 a 1535, y con la segunda, y con el propio virrey Mendoza, que llegaba con todos los cargos del poder. Imagínense también el fasto que se daba a sí mismo Hernán Cortés. Era un hombre poderosísimo, riquísimo. Y Hernán Cortés estaba queriendo prolongar sus conquistas en la Nueva España a la conquista del norte, por un lado, que ya ven que ahí se enfrentaba con Nuño de Guzmán, que había ido en la conquista del noroeste. Él también, que había varias gentes que querían ir al norte, pero y que organizaron expediciones al norte, pero también Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés también, desde los años mismos de la conquista, se interesó muchísimo por la mar del sur, por el Pacífico, por las expediciones hacia el Perú, por las expediciones hacia la India. Hacia el Perú va a ser durante el periodo de Mendoza, por cierto, que se va a establecer ya un tráfico más o menos, sí, rutinario entre Acapulco y el Callao y Lima. Entonces pero entonces no solamente Hernán Cortés quiere hacer estas expediciones, pero también Mendoza. Esto es también parte de su gobierno, parte muy importante de su gobierno, sus expediciones de conquista y de expansión. Claro, muy importante para él va a ser lo del norte. Ya vimos la colonización ganadera del norte, que va a permitir el paso hacia el descubrimiento de minas de plata, que van a ser un cambio radical en la economía de la Nueva España. Entonces, estos son, yo creo, que las dos razones fundamentales del conflicto: relación política de poder, y por otro lado, las diferentes expediciones de ambos a diferentes lugares. Por ejemplo, cuando llega a Mendoza, no está Hernán Cortés en la Ciudad de México para recibirlo y para expresarle su sometimiento, porque estaba, creo que estaba por California, no me acuerdo dónde estaba en este momento don Hernando Cortés. Y fue, en fin. Y bueno, en lo inmediato les recomiendo leer sencillamente en el libro de mi padre, José Luis Martínez. Hay un muy buen apartado sobre la relación de Cortés y el virrey Mendoza, pero sin duda que es un tema que merece ser estudiado de cerca. Ese es un tema.
Ah, la descendencia de Mendoza. Pues debió tenerla y abundante, pero no sé de nadie, ¿eh? Solamente de su hijo, don Francisco de Mendoza. Una hija, pero no sé más, ¿eh?, de su descendencia en España. Pero no les puedo decir mucho sobre ese tema que estudié mucho. Bien, pues vamos con una ronda más de preguntas. Aquí intentamos en concentrar algunas de muchas preguntas que hizo Dolores Mota Hernández durante la transmisión. Vamos a darle lectura a algunas. Dice, ¿función de la República de Indios ante la Real Audiencia? Esa es su pregunta. ¿Cuándo termina la casa de contratación y las encomiendas? Y pregunta, ¿por qué no se maneja que hijos de originarios, hijos de tlatoanes, se formaran y estudiaran en España? Y a eso agrega, ¿por qué no habla de los hijos de los tlatoanes que estudiaron y formaron en España? Ahí dejaríamos este bloque de preguntas. Les ruego que me disculpen, tuve la debilidad de comerme un pedacito de chocolate. Yo lo voy a tratar de masticar. Sobre la República de Indios. Esto fue algo que los españoles tuvieron claro desde el comienzo. Ya desde 1519, Cortés dice que la manera en que se puede tener en paz la Nueva España, y además sin que desaparezca la población indígena, porque era lo que tenía muy asustado a los españoles. Ellos venían de las Islas Antillanas, de Santo Domingo, de Cuba y de otras, que en unos pocos años se habían visto casi totalmente despobladas debido a las epidemias que trajeron los españoles contra las cuales los indios no tenían defensas, pero también debido a al maltrato y a los abusos, a la explotación a los que los tenían sometidos los españoles. Entonces, cuando llegan a México, no solo Cortés, sino sus hombres, pues si vieron unas tierras tan ricas, no solamente en recursos, sino en hombres, tenían miedo que suceda lo mismo en México. O sea, que esta fuente de riqueza tan grande quede reducida a nada en unos pocos años, que se acaben los indios, que se agoten las minas y ya. Toda el poblamiento español en México sí va a ser imposible. Entonces, una cuestión fundamental para Cortés y sus hombres desde su llegada a México en 1519 ya era la de que no sucediera en México lo mismo que en las Antillas, y él dice de manera clara que es importante mantener a los pueblos y sus caciques en lugar. O sea, la integridad política y económica de los pueblos con sus propias autoridades que funcionarían como correa de transmisión para la administración y para la explotación y para la cristianización de los indios. Esto, pues, es algo que van a tener claro los españoles, lo van a seguir aplicando los siguientes gobernadores, y particularmente don Antonio de Mendoza va a ser vital en este proceso. Esto se puede ver en sus documentos. Hay unas pocas Mercedes ya de 1537, otras ya desde el comienzo recibe a los gobernadores y otras autoridades de los pueblos de indios. Él va a ser, los recibe 2 días a la semana, los oye, los reconoce como tal, desde el comienzo hasta antes de Mendoza, a los indios nobles que tenían cargos de gobierno, los indios nobles, pues todos ellos tienen el título de don Pedro Quiñerangari, etcétera, y las mujeres indígenas nobles, aristócratas, tienen el título de doña, que muy pocos españoles podían tener. Solamente tenían los españoles derecho a ser don o doña cuando tenían títulos nobiliarios, que los indios sí los tenían y eran reconocidos como tales, su nobleza, por los españoles. O sea, reconocían la organización política de los pueblos, y va a ser fundamental que los pueblos de indios puedan, como cualquier otro súbdito español, los indios son súbditos de la corona y por lo tanto tienen acceso
a la justicia española. Son súbditos de la corona, son personas, se les reconoce también su libertad. Y este va a ser de los elementos decisivos para que poco a poco se pase de una explotación coercitiva a través de la esclavitud o de la encomienda a una explotación supuestamente que respetaba la libertad de los indios a través del trabajo pagado. Aunque siguió esta solución de compromiso que va a ser el repartimiento del trabajo. Trabajo forzado, pero asalariado. En fin, entonces sí va a ser muy importante la integración de los pueblos de indios, tanto ante el virrey, ante la Real Audiencia y ante el Consejo de Indias. La casa de contratación, no sé hasta cuándo habrá sucedido, habrá existido en España. ¿Cuándo se fundó? También se me fue ahorita la fecha, muy temprano, pues, pero no sé hasta cuándo va a seguir funcionando. O sea, la casa que regulaba todas las mercancías y todas las personas que hacían la navegación de España a las Indias, pasando durante el siglo XVI, comienzos del XVII, por Sevilla y después por la maravillosa, bueno, las dos ciudades son maravillosas, de Sevilla y la de Cádiz. Las encomiendas. Pues durante mucho tiempo, y particularmente en la época de Mendoza, había el conflicto de ir quitando encomenderos y sustituyéndolos por corregidores. Esto va a ser una política de la corona que va a realizar no solamente en defensa de los indios, un poco haciéndole caso a gentes como Bartolomé de las Casas, sino también porque la existencia misma de la encomienda iba contra la unicidad del poder y de la justicia real, de la corona, del rey de España. No podía haber dos fuentes de justicia. Y esta función, y esta, y la justicia solo puede venir del rey y a los funcionarios del rey, que en última, en la zona más abajo, pues son los alcaldes mayores, los alcaldes de los cabildos, en este caso, de alguna manera, y también pues las autoridades, y también las autoridades locales. Los encomenderos que son privados no pueden tener derecho de aplicar la justicia. Entonces, eso sí, va a haber una restricción a la encomienda, porque los encomenderos se sienten como señores feudales, como gobernadores, como justicias mayores, como todo de sus indios, y aquí la corona española tenía que ponerles un hasta aquí, decirles, bueno, sí, ustedes son encomenderos, ustedes pueden cobrar un tributo, pero la gobernación la tenemos, la tiene el rey, y sobre todo la justicia la tiene el rey. Quien quiera justicia, que acuda ante el corregidor, que acuda ante el alcalde mayor, que acuda ante la justicia de la corona. Pero, y así se comenzó a ir eliminando algunos encomenderos para ir sustituyéndolos por corregidores. Pero fue pasando el tiempo de diversas maneras, no les puedo contar toda la historia, no, tampoco es que sea tan complicada, pero la cosa es que finalmente la encomienda persistió, la siguieron dejando, pero tan limitada que la encomienda ya se volvió solamente casi casi el cobro de un tributo en dinero. Porque la encomienda, primero, pues en primer lugar, se le restringió al encomendero sus funciones de gobierno y de justicia. Después, ya en 1550 o por ahí, se quedó claro que la encomienda no da derecho a la tierra. A la tierra de los pueblos, el encomendero no tiene derecho. También durante la segunda audiencia y durante el periodo del virrey Mendoza, se comienza a llevar el libro de las tasaciones de los pueblos de la Nueva España. La corona regula con precisión qué tributos en productos y en trabajo tiene que dar cada pueblo de indios. Todo eso está en el libro único del ramo del libro de las tasaciones de la Nueva España. También, como vimos, en 1549, antes de que se vaya Don Antonio de Mendoza, la corona ya va a eliminar
el trabajo como parte del tributo de los indios encomendados. Y en 1551, la corona va a eliminar la esclavitud indígena de manera pues, mucho más firme que de lo que lo había hecho antes. Entonces, entonces ya el encomendero no tiene ni tierras, ni justicia, ni gobierno, ni trabajo en productos, por supuesto no, ni tributo en productos, por supuesto tampoco tributo en esclavos. De modo que va a quedar sumamente restringida su participación y algunos pueblos van a ser encomiendas, otros pueblos ya van a ser corregimientos, algunos pueblos tienen encomienda, otros pueblos tienen corregimiento, pueden ser vecinos, pero el pueblo que tiene encomienda va a estar bajo la jurisdicción gubernativa y judicial del pueblo del corregimiento. Entonces, las encomiendas van a seguir. Va a haber encomiendas hasta finales del siglo XVIII, pero los cambios que se dan a mediados del siglo XVI, en los últimos años, bueno, a lo largo del virreinato de Mendoza y en el virreinato siguiente de Don Luis de Velasco, de 1550 a 1564, van a ser decisivos para que la encomienda quede absolutamente desplazada como fuente central de la riqueza de la clase de los españoles en la Nueva España. Porque a partir de entonces los ricos van a ser no los encomenderos que cobran pasivamente un tributo, sino los empresarios que, pues, independientemente de que su capital haya provenido del encomiendo o de la esclavitud, ahora este capital lo invierten en trabajo pagado de los indios a través del repartimiento o del peonaje o lo invierten como capital, digamos, en empresas agroganaderas o sobre todo en empresas mineras y comerciantes y, por cierto, también de transporte. De modo los trajines, pues. De modo que la encomienda va a seguir existiendo, pero va a ser desplazada la clase de los encomenderos por la clase ya de los empresarios españoles, que son comerciantes, hacendados, mercaderes, perdón, mercaderes, hacendados, mineros y también pues obrajeros y otro tipo de empresas. Van a ser familias que combinan todo este tipo de empresas que no necesariamente se oponen entre sí los intereses de hacendados y de mineros o de comerciantes, sino que están integrados en familias que permiten que pues ahora sea una nueva oligarquía que propiamente novohispana que desplazó a la antigua oligarquía basada en la encomienda. Por cierto, sobre hijos de la nobleza indígena náhuatl o michoacana o de otros lugares que hayan estudiado en Europa, no sé, es un gran tema y me parece que alguien está estudiando algo de las trayectorias de indios nobles americanos que han estado en España. Es algo que no se ha estudiado, tiene el mayor interés y que ojalá ya comiencen a saberse más cosas. Doctor, pues muchas gracias por su conferencia. Estamos muy agradecidos esta tarde. Muchas felicitaciones, muchos agradecimientos de nuestro público en las redes sociales, tanto en nuestro canal de YouTube como de Facebook. Pues no nos queda más que agradecerle su participación y no sé si tenga algo que agregar. Pues agradecerle a usted, Yasmín, pues a todos los de la academia que han hecho posible esta transmisión y les agradezco muchísimo a todo el público que ha estado con nosotros esta tarde. Sus preguntas han sido, yo creo que mucha gente las hubiese querido hacer también. Muy bien, pues le recordamos a nuestro público que los esperamos la próxima semana para darle continuidad a nuestro ciclo. Así que los invitamos a encontrarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en las transmisiones de la Academia Mexicana de la Historia. Que tengan muy buena tarde. Muy buenas tardes.